Un saludo muy especial a todos ustedes colegas de Excel. Bienvenidos sea a su canal, el canal, nuestro canal que se llama Sepamos Excel. Quiero darle bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a ver un video, cómo establecer área de la impresora para imprimir partes del documento en Excel. Sí, en este caso vamos a aprender a establecer áreas de la impresora para imprimir. Muy bien, vamos a ahorrar esta imagen. Muy bien, normalmente ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo así que establecer área del impresor? Así vamos a establecer partes o columnas, filas del documento, de la base de datos, como ustedes quieran decirle, importantes que en la cual vamos a imprimir, ya sea un cuadro pequeño, una información pequeña o una información más grande que usted necesite que nos ayude a imprimir. Muy bien, antes de comenzar, aquí tenemos una base de datos familiar. Como ustedes pueden ver que es bastante extensa. ¿Cierto? Si le damos control flecha abajo, muy bien, me muestra un total de 242 dat datos, casi 250, control flecha arriba, que la cual es la con la que vamos a trabajar. Muy bien, pero bueno, antes de comenzar vamos a ver cómo se ve la impresora cuando le damos control P, que es la método normal para imprimir, control P. Y miren, aquí nos muestra predeterminadamente, miren una imagen todo lo que se va a imprimir en el documento y aquí el total de hojas que van a salir, ¿cierto? Pero nosotros no queremos todas estas hojas, sino que queremos hojas o información específica. Entonces eso lo vamos a hacer. Entonces vamos primero a vista para ver cómo se ve, ver salto de página. Y aquí me muestra la cantidad de páginas como se divide el documento, ¿cierto? Miren, una cantidad de páginas es bastante, voy a minimizarlo un poquito más. Y miren que me muestra muchas páginas que la cual se va a imprimir el documento. Entonces, lo que vamos a hacer es evitar imprimir todo eso. Muy bien, vamos a tenerlo normal y volvemos a la normalidad. Muy bien, en este caso, a nosotros nos están pidiendo, pues, imprimir, digamos que solamente las familias. Hasta el género que sería el sexo y unos 50 datos. Un ejemplo, 50 datos. Queremos imprimir solo 50 datos. Pero cuando le damos control P nos muestra todo el documento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seleccionamos desde el dato que queremos, cierto, muy bien de la, a, la F y escogemos los 50 datos. Muy bien, 50 datos está bien. Muy bien. Entonces aquí vamos a ir a disposición de página. Muy bien, aquí aparece el área de la impresora, ¿cierto? Y aquí le vamos a dar un clic, área de impresión. Y aquí aparecen dos opciones, una que se llama establecer área de impresión y borrar área de impresión. Vamos a darle un clic primero que todo aquí. Muy bien, miren que aquí en la pestaña se acaba de poner área de impresión. Bueno, ¿será que se habrá hecho eso correctamente? Vamos a darle primero que todo en vistas. Para ver, ustedes en vista recuerdan que se vieron todas las páginas. En este caso vamos a darle ver salto de página. Y miren qué acaba de suceder. Voy a minimizar aquí otro poquito. Me acaba de seleccionar solamente la información que yo seleccioné. ¿Por qué ocurrió eso? Porque le dimos en establecer, aquí en disposición de página, establecer área de impresión. Fue lo que hicimos. Y si yo le doy control P. Solamente miren que ahora acaba de cambiar su información de impresión. Miren, solamente me imprimí los 50 datos que yo le estoy especificando. ¿Por qué ocurrió esto? Porque yo seleccioné solamente los datos que yo especifique en la hoja para poder imprimir. Muy bien. Nuevamente vamos a disposición de página. Vamos a área impresión y vamos a darle a borrar área de impresión. Muy bien, para volver a hacer el ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seleccionamos solo la información. Digamos que en este caso no, ya no nos piden hasta el, hasta el sexo, sino la relación par, del parentesco. Seleccionamos y nos piden 100 datos. Un ejemplo, 100 datos. No, vamos a coger nomás 70, 70 datos. Muy bien, 70 datos nos están pidiendo. En este caso, para poder imprimir y entregar el informe, nosotros vamos a hacer impresión. Y le damos establecer. Muy bien, vamos a ver si está no correcto. Vamos a darle control P. Y miren que ahora acaba de cambiar su forma. Miren que ahora nomás estaba para el sexo y ahora está para el parentesco. Fue lo que hicimos nosotros aquí. Muy bien, ese es un método de imprimir. Ahora bien, queremos imprimir dos partes. Vamos a dar impresión y le damos borrar. Muy bien, vamos a imprimir dos partes. Vamos a imprimir de la familia hasta el tipo de documento y de la fecha hasta el género. Digamos que no nos, quieren, no nos quieren pedir el número de cédula. Entonces seleccionamos solamente 30 datos o 50 datos como estamos trabajando, me parece correcto, o 40, muy bien. Vamos a darle aquí en área de impresión y le damos establecer. Muy bien, fueron 40 datos. Esa es una hoja que queremos que nos imprima. Ahora bien, queremos una segunda, la fecha de nacimiento hasta el género, los mismos 40 datos, y le damos aquí en 40 datos, vamos a área de impresión, y miren que ella me acaba de colocar otra opción, que se llama establecer área de impresión, borrar área de impresión, y aquí donde dice agregar al área de impresión, vamos a darle agregar y no establecer, agregar. Muy bien, ayuda a agregar, me acaba de agregar dos partes de la impresora. ¿Será que estoy en lo correcto? Entonces vamos a vista, muy bien, vamos a darle ver salto de página y miren lo que acaba de hacer. Me acaba de subdividir la información, perdón, me acaba de subdividir la información en dos hojas. Miren, muy bien, en dos páginas. ¿Por qué? Porque yo seleccioné solamente los datos que yo quería. Y así como uno puede ir imprimiendo. Miren que ahora ya tenemos dos partes, ¿cierto? Del área establecida que establecimos para poder imprimir. Y si yo le doy control P, solamente me va a mostrar la primera información, pero no la segunda. Tranquilo, le damos a, acá abajo un clic, donde dice el número 2, página siguiente. Y me muestra la información que yo quiero imprimir. Aquí está la página 1, la que seleccioné, y aquí está la página 2. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo seleccioné automáticamente. Muy bien, y si yo quiero imprimir una tercera, sencillo, se hace lo mismo. Aquí tenemos una, dos, no lo voy a quitar. Vamos a colocarlo desde la J hasta aquí. Muy bien, solamente estos datos, los mismos 40 datos, muy bien. Y le voy a dar aquí en agregar al área de impresión. Y si le doy un clic, ¿qué acaba de suceder? Me acaba de poner, muy bien, miren que me acaba de poner tres áreas de impresión. Voy a ponerle 65 para que se pueda ver. Me acaba de, de colocar tres áreas de impresión. ¿Por qué tres áreas? Porque son áreas que yo estoy seleccionando, ¿cierto? Le doy a disposición. Y Le doy área de impresión muy bien. Esto es un método que en la cual uno puede imprimir su área predeterminada. Miren, ya la hemos hecho en tres partes. Muy bien, vamos a darle aquí y le voy a dar en borrar. Si le doy borrar área de impresión, se borra toda la información y vuelve a la normalidad. Muy bien, este es un método que en la cual uno imprime. Ahora bien, voy a enseñarles otro método que se utiliza mucho. Muy bien, vamos a seleccionar un ejemplo solamente hasta la. Hasta la H, solamente 30 datos. Muy bien. Y le voy a dar aquí en área de impresión y establecer área de impresión. Muy bien. Miren que automáticamente ella me acaba de seleccionar solo esta área, ¿cierto? Pero bueno, yo necesito de pronto imprimir un poquito más. Necesito establecerla más. Sencillamente, lo que hacemos es ver la línea azul y lo que hacemos es arrastrarla hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque aquí estamos estableciendo solamente el área que queremos que aparezca. Si no queremos que se subdivida en dos páginas, lo que hacemos nomás es arrastrar la línea azul hacia el lado derecho y ella comienza a tomarme las páginas. Pero bueno, aquí me la acaba de colocar en dos páginas, claro que sí. ¿Qué hacemos nosotros? Esta línea azul que está en la mitad, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, voy a acercar un poquito, miren esta línea azul, muy bien. Le vamos a dar, en este caso, nos acercamos a ella y vamos a darle un clic sin soltarlo después que aparezcan las dos flechitas. La corremos hacia el lado derecho y ahora sí me acaba de quedar una sola. Le voy a dar control Z, miren que hay dos páginas. Si yo le doy control P, me va a mostrar las dos áreas, ¿cierto? Muy bien, pero si yo selecciono lo que está aquí y lo arrastro al lado derecho, me la pone una sola y si yo le doy Control P me aparece la información en una sola hoja y ya no aparece en dos hojas como se acaba de establecer entonces de esta manera es como uno puede imprimir establecer la área de impresión de una manera fácil rápida y sencillo aquí le dan borrar y se borra entonces ustedes pueden seleccionar no hay ningún problema uno establecer muy bien aquí la segunda, dos, establecer, aquí la puse predeterminada, me equivoqué, control Z, agregar a la cola y tres, aquí una tercera para que no nos produzca ningún problema. Voy a correrlo un poquito porque me toma la cara. Selecciono aquí y de esta manera puedo agregar áreas de impresión de una manera fácil, rápida y sencilla y ya tengo tres áreas de impresión. Como ustedes acaban de ver y así como uno lo puede hacer. Colegas de CEL espero que este video les servido mucho. No olvídame un comentario alguna que tengan. Suscríbete, dale like, compártelo con nuestro lema es nuestro conocimiento. Les mando un fuerte abrazo. Gracias no por este video y hasta pronto.